mi querida amiga Mari Carmen de la Maza. Que terminó su bebé furioso, pero ya está haciendo otra cosa sensacional. Y Pepe Rubio también está acá. ¡Ah! Pero mira quién está. Oye, perdona, es que no te había conocido. Te veo con tan deslumbrante. Lina Morgan, señoras y señores. Ven para acá. Lina, ¿y ese esplendor? ¿Has visto? ¿A qué viene? Yo he venido a verte porque me hacía mucha ilusión estar en tu primer programa y entonces pues estaba aquí con nuestros amigos. Tiene que trabajar algo. No, por favor. ¿No tienes otra cosa que ponerte? Lo siento, pero no he traído más que te traje. Bueno, pero no te preocupes. Como mi sastre está ahí en mi camerino, con tu traje mío, Ana. Ay, no, por favor. Venga. Vamos a cambiarnos, ahora ven. ¿Qué es eso? El traje que me han prestado tuyo. ¿El qué? ¿El qué? El traje que me han prestado tuyo, ¿no tenías otro peor? Pero te cuelga mucho, ¿no? Sí, pero es que si me lo pongo bien, me queda de pesca. ¿Me das una vuelta que te vea? Pues la verdad, chic, no quedas. La verdad. ¿Y qué hacemos? No sé, la verdad es que no sé. A ver, ponte el sombrero. No, también tiene... Yo hago lo mismo y no se ríen. Hay que hacerlo así. ¿Cómo hay que hacer? Mira, yo... Con esa indumentaria, la verdad, no se me ocurre nada. Pues... Porque cantar Violetas Imperiales no nos queda bien. Eso no. ¿Y qué te parece si hiciéramos... ¿Te atreves a hacer un tango? Oye, ¿qué van a decir que copiamos a Gardel? No, es otro estilo. Es otro estilo. Más local. Más local. Sí. ¿Te atreves? Hombre, yo me atrevo por atreverme. ¿Estás tranquilo? No veas, pero espérate. Tú te fijas en mí. Yo te sigo. Tú tranquilo. No te pongas nervioso. Yo no. Como si lo hubieras hecho siempre. Eso. ¿Eh? No pasa nada. Bien. Ahí va. Thank you.
¡Qué mujer! Que se acaba con cualquiera.